Hello, good Hello. evening. Good evening. Good Good evening. evening. How are you today? Good. How are you? Good evening. Good evening. How are you? Good. Yes. I'm good. Very good. Very good. What else? I'm okay. I'm great. Etc. Right? Okay, it's nice to see you again. Nice to see you. It's not, it's nice to meet you. It's nice to see you. It's similar, yeah? It's nice it's to see nice. You. Yes. It's nice to see you. It's nice to see you too, right? It's nice to meet you, conocerte. It's nice to meet you too. It's nice to see you. It's nice to see you too. Gusto en verte. Gusto en verte. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches. Hola, buenas bien. Noches. Hola, chicas. Rosemary, ya tiene su oficina, Rosemary. Qué bonita su oficina para aprender inglés. Okay. Morena, Morena. ¿Cómo está, Morena? Bien atleta, Morena. Siempre. Good evening. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Vane, Doris, Amanda, Alejandro, José, Mauricio y René. Welcome. Los felicito por ser puntuales en la clase. Ok, chicos. ¿Cómo están con la plataforma? ¿Estuvieron revisando la plataforma? ¿Ya están en la parte 2? ¿Sí? Yes. Eso, muy bien. Yes. Muy bien. Ya vieron que está fácil, ¿verdad? Los ejercicios muy fáciles, ¿verdad? Solo son 5 o 4 preguntitas las que les preguntan siempre. Así que hay que avanzar, ¿verdad? Bueno, el día de ahora vamos a estar viendo... Bueno, en la plataforma, en la última parte de la lección número 1, se encontraba lo que son los números de teléfono, ¿verdad? No sé si estuvieron viendo eso, ¿sí? ¿Verdad? Muy fácil. Entonces, los números de teléfono solo es de ir escuchando, ¿verdad? Ir anotando cuáles son los números. Vamos a ver. Vamos a ir haciendo una práctica. Welcome, Javier. Vamos a hacer una práctica, ¿verdad? En el chat de acá, ¿verdad? De acá. Cuando digo WhatsApp es allá, pero aquí es acá. Vamos a hacer una práctica en el chat. Yo voy a decir un número y usted tiene que escribirlo. ¿Ok? Okay. Vámonos todos. Ok, very good. Number. Da, 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 da. Vamos a ver cómo están con los números. Write or spell. Lo van a escribir en letras. ¿Ok? En letras. Yo digo el número, usted lo escribe en letras. ¿Ok? Spell the number 7. Spell the number 7. Eso. Wow, qué rápidos. Ok. Spell the number 8. Bien. Excellent. Oh, vamos a ver por ahí. Osvaldo. HT, Osvaldo. HT. ¿Ok? Eight. HT. Primero es la H y luego la T. Osvaldo. ¿Ok? Los demás, muy bien. Amanda. No, está bien, está bien. Osvaldo. Solo Osvaldo. Ok. Seguimos. Number. 3. Number 3. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Number 5. Fácil. 5. Okay. Number 9. Okay. Del 1 al 10, ¿verdad? Number 1. Okay. And the last, number 10. Number 10. Eso. Se los pueden. Oh, José Mauricio con una E. Okay. Muy bien. Ya se los pueden los números del 1 al 10. Los felicito. Ahora, yo voy a ir diciendo un número de teléfono. Y usted lo va a ir anotando, pero en números. Ahora sí es en números. ¿Ok? Vamos. Ok. 77 04
45, 10. Wow. Vienen con todo, pues. Tienen mucha energía en esta clase, ya los vi. Ok, muy bien, muy bien. Siguiente, dictado. Hola, chicos, los que van entrando. Welcome, Gilberto, Krista, Amanda, Sophie, Karin. Welcome, bienvenidas, Rosibel. Bienvenidos, chicos. Estamos ahora, estamos haciendo un dictado de números, ¿verdad? Estoy viendo cómo se saben los números. Creo que ya se lo saben la mayoría. Así que en eso no voy a detenerme a estarles explicando, ¿verdad? Porque los números solo son del 1 al 10 los que pedían ahí, ¿verdad? Creo que eso ya se lo saben. Fueron a parvularia. Ok. Siguiente dictado de un número de teléfono. 7804 8477. Excelente. Todos igual. Muy bien, muy bien, muy bien. Y a la primera. Súper. El último. Seven, eight, 56, 45, 78. Wow. Rápidos. Súper bien, súper bien. Súper bien. Nadie se equivoca. Muy bien. Ok, chicos. Bueno, dejamos ahí los números tranquilos, que ya vi que se los pueden. Ahora les voy a compartir pantalla y vamos a ver el tema de ahora. El tema de ahora se llama What's in your bag? Repeat. What's in your bag? What's in your bag? ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿alguien entiende esa pregunta? What's in your bolsa? ¿Qué hay en tu bolsa? ¿Qué hay en tu bolso? Muy bien. O en tu cartera. ¿Sí? ¿Qué hay en tu cartera? ¿Qué tienen en sus carteras, chicos? Arriba las manos. What's in your bag? Repeat. What's in your bag? What's in your bag? ¿Qué clase es ahora? Clase número 3. Vamos dando pininos en las clases. Clase número 3, ¿verdad? La número 3 apenas. Ok, vamos a ver. Ajá, tenemos ejemplos acá. Miren, what's in your bag? ¿Qué hay en su bolso? Vamos a ver, repeat. A laptop. A laptop. A cell phone. A cell phone. This is the laptop, okay? An umbrella. An umbrella. An umbrella. Umbrella. Keys. Keys. ¿Se dice igual que beso? Sí. Keys y keys. Es lo mismo. La misma pronunciación con diferentes letras, diferentes significados. Keys, keys, ¿verdad? Keys. Sunglasses. 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 An energy bar. An energy bar. A hairbrush. A hairbrush. 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 A wallet. A wallet. A wallet. A wallet. Okay, si ustedes se fijan, está utilizando a y an al inicio de cada palabra. ¿Sí? El a y el an no tienen diferencia. Los dos significan un. Una laptop, una sombrilla, unas llaves. Aquí no, ¿verdad? Porque son unas. No, no podría decir una llaves, no. Esa es una palabra en plural, no se puede usar a. Sunglasses tampoco, lentes, no se puede decir un lentes, no. Una llaves, no. Solo cuando es una cosa. ¿Sí? O una palabra en singular. Estas son plurales, no se puede. Mire, terminan en S. Esta no se puede decir A. Porque A, como les acabo de decir, significa un, o una, o unos. Una barra energética. Un cepillo
de cabello, ¿sí? Hairbrush. Un cepillo de cabello, un peine. Una billetera, a wallet. Un celular. Todo es un, todo esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia, teacher? ¿Por qué en unas es A y en otras es AN? A ver, ¿quién se la sabe? Porque una empieza con vocal y la otra empieza con consonante. ¡Eso! ¿Quién habló? ¿Quién habló? Morena. Morena, muy bien, More. Sí, unas comienzan el sonido, acuérdense, es el sonido. Sonido de consonante. A, U. ¿Qué sonido es? La L. Laptop. Entonces es A. Cuando el sonido es de vocal, OM, OM, OM. Ah, es un sonido como de O. Entonces es umbrella. An umbrella. An umbrella. No se puede decir a umbrella, no. An umbrella. An umbrella. Umbrella. ¿Qué otra? Bueno, esta es de consonante. Sonido consonante la palabra, entonces es con A. Sonido de vocal, energy. Ah, entonces es an. ¿Sí? Esa es la diferencia. Regálenme otro ejemplo de una con sonido de vocal. Cuando decimos qué. An apple. An apple. Comienza con apple. Entonces es an. ¿Otro? Gracias, Vanessa. ¿Qué otra palabra con an? Una. Taza. Excuse me. Taza. ¿No le escuché bien? Taza. 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 Pero no sé cómo se dice en inglés. Chair. ¿El qué? Yes. No, no lo entiendo. Taza. Taza. Es que creí que se cortaba. Sí, se cortó. Taza, ajá, se dice cap. Cap. Okay. Cup. La C, la U y cup. La P. Taza, cap. A cap, ok. Pero esa es con C, ¿verdad? C. Entonces es cup. A cap. ¿Qué otra? Vamos a ir escribiendo aquí los ejemplos que ustedes me den. Para que vayan quedando más claros con este tema. An orange. Orange. Muy bien. Vaya, dijeron an apple. An orange. Solo, ahorita solo vamos con an. ¿An qué? Oh, ok. An elephant. Un elefante. Se colombiaba. An elephant. ¿Qué más? An eagle o águila. An eagle. Muy eagle. Bien. Eagle. An eagle. Como el sonido es con I, entonces es an. ¿Qué más? ¿Un qué? ¿O una qué? An airplane. Un avión. Aeroplano. An airplane. Aeroplano. An airplane. Airplane. Se oye como una E, ¿verdad? Entonces es an. ¿Otra más? ¿Una más? An ostrich. ¿Qué es ostrich? ¿Qué es ostrich? Una ostra. Ostra, muy bien. Una ostra. ¿Te gustan las ostras? Te va a dar hambre. No, dice Sophie. No le gustan las ostras. Ok. Se mueven. Porque se mueven, sí, ¿verdad? No, a mí porque tienen sabor a sangre, todas esas cosas. Pero el pulpo es delicioso, el pulpo sí, muy delicioso. El cangrejo también. El cangrejo, es que uno tiene casi... El camarón. Ya le dio ganas de comer, vea. El camarón, poquito, muy poquita comida, hay que estarle sacando ahí, ¿verdad? Sí. Ok, a mí me gusta comer por montón. Ok, muy bien, chicos. Entonces, miren,
Todas A, O, E, E, A, O. Entonces con an, ¿verdad? Con an. Y las otras, las que llevan A, es porque inician con consonante, que no la vamos a escribir porque ya eso ya se sabe la diferencia, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer un ejercicio ahorita, ¿sí? Quiero que vayan a revisar su cartera, las chicas, su billete, su, ¿qué? Su mochila, los chicos, o traten de recordar qué es lo que andan adentro y lo coloquen en su cuaderno, ¿ok? Teacher, dígame. Una, no sé si lo mencionó o si me lo puede repetir, porque en el caso de kids no, no le ponemos el artículo. Porque es una palabra en plural. Sí, plural. Ah, igual hay que palabras, sunglasses. Sunglasses son palabras que ya son plurales, como que fueran muchas, aunque es una. Pero terminan para en eso. S, ¿verdad? Llaves. Para eso, sí. Para eso no se necesita el artículo, sino que solamente el morfema S, que es el sí. Indicador del plural. Solamente así, ¿verdad? Keys, okay. Llaves. Tengo llaves. Tengo lentes. No dice un lente, un lentes, uh-huh. ¿Verdad? Porque son dos lentes, okay. O sea, son dos aros, ¿verdad? Igual uh-huh. Como cuando dice, ¿qué otra palabra? Ah, los jeans, eso es una palabra en plural, ¿verdad? Los jeans. Entonces, no puedes decir un jeans, no, son los jeans. También los shorts. Una palabra pants. Plural. No puede decir un, ni a, ni a. No, no puede decir un shorts. Estoy usando shorts, dicen ustedes. No dice un shorts. Un lentes. No, ¿verdad? Entonces son palabras plurales. ¿Ok? En las cuales no hay que agregar el a ni el an. ¿Ok? Vaya, entonces coloquen ahí, ¿verdad? Lo que usted tiene en sus carteras. Y en su, o en sus mochilas. ¿Qué tiene? Ajá, ya nos está mostrando Sofi su mochilita. Ok, ahí está la mochilita, ¿ve? Pero ya le sacó todo, Sofi. Ah, muy bien, lo sacó para ir viendo qué es lo que tiene. Súper, súper. Así saquen todo, pero miren, le va a salir hasta... ¿Hasta qué? Hasta el perro va a salir de esa mochila. Así somos las mujeres, ¿verdad, chicas? Todo metemos en esas carteras. La casa anda, me dice una amiga. La casa anda ahí, me dice. Y es cierto. ¿Verdad? El bolso de Hermione. Ah, sí. También de la Mary Poppins, creo que es. Es cierto. Que usaba así, ¿verdad? Ajá. Ok. Miren, Denis ya no apareció en la clase, ¿verdad? No era de por acá, quizás. Andaba paseando. Quizás. Sí. Ok. No. Eso, José Mauricio. Ahí está sacando. Mire, José Mauricio, en la mochila. Por lo general. Oh, sí. No, no debe faltar. Los chicos sí lo andan llevando, las chicas no. Nosotras no llevamos cargadores. Es que sí, si a nosotros, si a las chicas se nos descarga, José Mauricio, no importa que se descargue. ¿Verdad que así somos, chicas? Pero los chicos, si se los varones, si se descarga ese celular, se mueren. Mire, por una bocina para oír música en la oficina. Eso, mire. De todo, anda, mire. Cepillos de dientes creo que andan ellos también, ¿verdad? Pensil. Cabal, ajá. Sí, andan cosas diferentes a nosotras. Medicamento, mire. ¿Para qué? El dolor de cabeza. Ah, ok. Para la acidez. Mire, ve, anda bien preparado. Qué bien. Todos los varones son así. Le gusta comer. Le gusta comer. Edwin, Carlos, René, vamos a ver, defiendan el rol masculino. Gilberto, herramienta. Lo mismo andan ustedes, chicos. Mire, René, ¿qué está enseñando René? Ah, Powerade. ¡Ay, qué rico! Ahorita cae bien un Powerade. ¿Qué más?
Pero miren, sí, muéstrenlos en español si quieren ahorita, pero tienen que escribirlo en inglés. Así que, ¿qué más? José Mauricio sigue sacando, miren. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para que no me olviden. ¿El qué es? La cita del seguro. La cita del seguro, sí. Yo me acuerdo que antes la llevaba, ajá. Pero oh, ya no. Ya aprendí a dejarles en casa. ¿Qué más? ¿Cómo se dice cargador? Y ando a Chuchito. Ando a Chuchito, que siempre me cuida. Ah, mire qué lindo, qué cariñoso. Anda hasta un, ¿qué? Una postal. Sí. Teacher, how do you say cargador? Cargador, vamos a ver. Vamos a escribir. Charger. 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 Aquí lo voy a escribir. Aquí lo voy a escribir arriba. Charger. A charger. Charger. Diga. Ah, charger. 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 Pero miren, chicos, hay que, ustedes tienen que buscarles ahorita todas esas palabras de lo que andan. Ajá. Y ustedes las presentan como unas nuevas palabras para toda la clase. Usen a. Y si es palabra plural, no. Yo creo que Denis ya no quiso venir porque le dijeron, ¿qué le dijeron? Un apodo. Le hicieron bullying. Le hicieron bullying a Denis, chicos. O no era su compañero. Todos están, se ponen callados como que hicieron algo malo. Mire, como los niños cuando se les pregunta, ¿hiciste eso? Se hacen los disimulados, ¿verdad? Va, pues. Lo han llamado para el programa. Ah, sí. ¿Y quién fue que le dijo qué? Usted fue, ¿verdad, René? Que le dijo que era el programa que... Lo llamaron para el programa. Ok, Javier Edenils Osvaldo, no los conozco. Kelly, ya los conozco, chicos. Nice to meet you. A Kelly, a Money. Quiero ver quiénes son estos chicos. Osvaldo y Javier, ¿quiénes son? No los conozco. Ah, ya sé quién es Javier, sí. Javier, are you a nurse? ¿Es enfermero, Javier? Hola, buenas noches. Hola, Javier. ¿Es enfermero, Javier? No, ingeniero. Ah, ok. Es que le veo el traje como ajá, como enfermero. No, es la camisa V. Ah, ok. O como un doctor. Los doctores que están en ¿cómo se llama? En interinato, no, ¿cómo les llaman a los doctores que están en las últimas prácticas? Así usan, ¿verdad? Interinos. Ajá, ¿verdad? Interinos. Vale. Osvaldo Cabrera, si no sé quién es. ¿Cómo pongo las pastillas o tabletas? Ajá, pills. Pills. P-I-L-L. Pills. Pills. No va a decir un. ¿Sí? Ahí tiene que colocarla así. Pills. Drogas. Drogas. Los demás no quisieron mostrar que andaban. Ah. Chicos, todos, ¿verdad que todos andan cargadores? Yo admiro eso de los varones. Siempre andan cargadores, siempre andan. Las chicas no. No, lo que pasa es que por lo general quien los pide prestado son las chicas en el trabajo. ¡Ah! ¡Qué buena estrategia! ¡Mírenlo! ¡Qué coqueto! No, para nada. Ok. Are you married, José Mauricio? ¿Es casado? Are you married? Yes. ¡Uy! ¿Ya la oyó?
Es broma. Oh, ya estuvo. ¿Pero quién empezó? No, usted dijo ahí, mire, que las chicas le prestan el cargador. Pues sí, bueno. Chicas, vamos a ver. Chicas, ¿ustedes andan llevando cargadores? Yes. No. Sí, yo sí. Sometimes, ajá. ¿Quién dice sí? Todo el tiempo. Vamos a ver, levanten la manita. Tina. Ah, Doris lo anda llevando. Y Tina. Ok, pero ya vieron que somos poquitas, ¿verdad? Es que eso no, eso a mí me hace estorbo. Y cuando uno agarra y saca todas las pitas, no, no me gusta eso. Careful. Se enredan en las cosas valiosas de las chicas. ¿Qué más? También audífonos no me gusta porque se enreda todo en todo, ¿verdad? No, nosotras andamos llevando dólares. ¿Verdad, chicas? Eso llevamos. Bitcoin. Makeup. Los bitcoins. También andamos alcohol gel ahora. Alcohol gel, ajá, ok. Sí. Los varones nunca andamos casi. Ajá, vaya, opuesto, ¿verdad? Los varones no andan alcohol gel porque no importa ensuciarse las manos para ellos. Pero es bien interesante esto, ¿verdad? Ya somos inmunes. Sí, creería yo que sí. Pero mira, ya anda llevando medicamento y dice que es inmune. No, pero es otra enfermedad. No, para la comida sí no es inmune, dice. Me gusta comer, dijo por ahí una chica. Mucho chile. Eso sí. Muy rico. Es mejor con chilito, ¿verdad? La comidita. Sí. Ya les dio hambre. ¿Quiénes ya comieron? No lo tengo concentrado. Yes. Ya comieron todos, sí. Yes, I do. Yes. Hay que comer antes de la clase para tener fuerza, porque si no, miren ahí, se van a estar durmiendo. La teacher come porque si no, no tiene baterías para hablar. Sí, una vez me puse sin comer, modo sin comer. Ay, yo no aguantaba. Ya no me daba las fuerzas. A mitad de la clase me iba quedando así. Ay, chicos, los voy a dejar que se concentren, ya no los voy a molestar. Ahí en la puerta. Rufo. Have you finished, Rosemary? A Rosemary la veo ya lista en su oficina. ¿Lista, Rosmi? Tengo gran parte de las cosas que usted puso. Ah, vaya. Y aparte de eso, ¿algo nuevo que haya que quiera contarnos que anda en su cartera? Algo así como no usual. Perfume, eso siempre se tiene que andar. No sé si se pronuncia fragrance. Perfume. Sí, ando. Va a decir a o an. Perfume. Ok. Pero eso todas andamos, ¿verdad, chicas? Sí. Sí. Yes. Eso sí. Desodorante también. Desodorante. Mire, corazoncito, sí, puso Doris. Maquillaje. Ah, no, el maquillaje no debe faltar. Nunca. Y los chicos no andan maquillaje. No. Makeup. ¿Cómo se dice maquillaje? Makeup, ¿verdad? Makeup. ¿Y se escribe? Ah, muy bien. Vamos a colocarlo acá. How do you spell? Eso, así me gusta. How do you spell maquillaje? ¿Cómo se dice acá? K-E-M-A-K-P. UP, makeup. ¿Cómo se dice eso? Deodorant.
Deodorant. Vaya, chicas, compartan. Doris. No sé, pero me parece que Doris anda cosas interesantes. Cuéntanos, Doris. A pencil. A pencil. A charger. A toothpaste. Toothpaste. A glue. Ah, a water. Mire, ella es teacher, quizás. Sí. Bienvenida al clan. Al crew. Doris, maestra de qué es? Sociales. De lenguaje y literatura. Ah, ok. Miren, rápido le identifiqué, porque son las teachers, andamos llevando glue, nadie más. Sí. Bueno, a mí la pega nunca me ha gustado, me gusta más andar llevando el masking tape. Tirro sí, toda la vida anduve tirro, pero hoy que ya no salgo, ya no. Hoy que estamos en casita, ya no se anda eso en la cartera. ¿Usted sale todavía, Doris? Sí, yo siempre estoy presencial en el colegio. Ah, ok, ok. Entonces sí, rápido le adiviné que era teacher. Sí. Ya ve, ¿verdad? Sabemos, nos conocemos. Sí. Ahora, ¿qué más, Doris? Entonces ha de andar scissors también. Yes. Bien, ¿qué son scissors? A notebook, las tijeras. Muy bien, scissors. Nadie más anda scissors, ¿verdad? A menos que sea que para apoyar a los ladrones. Scissors. Aquí lo veo. Yo ando scissors. ¿Quién anda scissors? Yo. ¿Quién es yo? René. ¿Anda scissors, René? Yes. Yes. ¿Es teacher también? No. Ajá. Déjeme ver. Alguien que ande scissors y no sea teacher tiene que ser. No sé. ¿Ingeniero? ¿Tal vez arquitecto? Barber. Barber. Ajá. ¿Qué se es? Se le cruza usted a alguien con el pelo largo. Ajá. What do you do, René? ¿Mm? ¿A qué se dedica? What do you do? Ventas. ¿Y las scissors para qué las anda? Ah, son para cortar carteles. Ah, interesante. Para cortar tirro. Okay. He's salesman. Salesman. Ay, me gusta. Salesman. Muy bien. Ok, thank you. Ok, vamos a ver. ¿Alguien que quiera compartir las cosas interesantes que andan? Cristabel. Vamos a ver, Cristabel. Cuéntenos, Cristabel. Hi. Quiero ver. Y luego Carmen, que ya levantó su manita. Dando case, candies. Money, porque no se puede contar, o sea, sí contamos las monedas, pero no el dinero en general. Ando dinero, money. Much money. Ajá. Wow. Mucho money. A lipstick. Pencil. No debe faltar. A pencil. A pencil y alcohol en spray. Ajá. Spray. Alcohol. Ajá. Ajá. Oh, good, bien equipadita, muy bien. Morena, perdón, Carmen y después Morena, ¿ok? What's in your bag, Carmen? No la estamos escuchando, Carmen. Ok. Sorry. Yes. A lipstick. ¿Ya vieron, notebook. ¿Verdad? A notebook. A pen. A cell phone, ajá. A pencil, yes. A table, tablet, sorry, ajá. A charger, napkins, snapkins, good, servilletas, pills. ¿Usted trabaja en ventas, Carmen? No, I am accountant. Accountant. Ya, ajá, vaya, ajá, contadora, ventas, tiene que ver con todo eso, ¿verdad? Ok, muy bien. Sí. Les adivino por las cosas que andan, sí. Uh-huh. Alcohol. Alcohol. Makeup. Makeup. And that's it.
Very good. Wow. Aplauso. Las dos lo han dicho muy bien. Ok. More. Cuéntenos, More. Aparte de todo lo que ya dijeron. Ah, ok. ¿Algo nuevo? ¿Algo nuevo aparte de todo? Las mascarillas. Ah, masks. Masks. Uh-huh. O puede decir a mask. A mask. Ajá. Mask. Y el frasco. ¿Un frasco? ¿Cómo se dice? ¿Frasco de qué? ¿Un frasco de alcohol gel? Alcohol, solo alcohol. Spray. Ajá, okay. Aparte de todo lo demás, sombrilla, cartera, celular. Ok, bien preparada. La felicito. Sí, okay. Sí, gracias. Vamos a ver, un chico. Julio, cuéntenos, Julio, vamos a ver. Pero Julio anda llevando mochila, Julio, no creo. No se le escucha, Julio. Julio. A ver, Julio, defender los varones. Ajá. No, yo solo lo ando en el carro. Me imagino, sí. Ajá. Es que así como Julio lo veo que no anda llevando mochila, sino que tal vez. Es que si nos hubiera preguntado lo que andamos en el carro, no terminamos ahora. Agarran toda la casa y la meten en el carro. Ok. Andamos la oficina. La oficina. ¿Qué anda llevando, Julio? ¿Penso? Ajá. Penso. Notebook. Ajá. My cell phone. Uh-huh. A cell phone. The cell phone. $10. $10. Mire, sombrillita no anda llevando. Umbrella. Anda llevando umbrella. Oh, wow, okay. Lo felicito. Los hombres no les gusta. Tape. 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 Y también anda scissors. No. No. Como cutter. Cutter. Ah, un cutter. Ajá. Okay. En marker. Oh, okay. Markers. Marcadores. Eso. Muy bien, Julio. Muy bien. Vale. Okay. Los felicito. Yo sé que muchos quedaron con ganas de participar, pero el tiempo es corto, ¿verdad? Así que seguimos. Los felicito. Vaya, entonces quedamos, ¿verdad? Con que a y an, ¿verdad? El uso de a y an. Ahora voy a ir a la siguiente página que voy a presentar, ¿verdad? Pero la pregunta que estamos repasando, what's in your bag? What's in your bag? Aquí está en grande, ¿verdad? Para que se la aprendan. What's in your bag? Repeat, what's in your bag? 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 Las preguntas es importante aprenderlas, irlas anotando e irlas aprendiendo, ¿verdad? Y cómo responder también. Vale, ok, vamos acá. Permítame. Ahí está. Vale, entonces acá, completen este ejercicio en su cuaderno, chicos. La primera parte, ¿sí? Usted va a ir diciendo an o a, ¿verdad? Vayan colocándolo, this is a o an. This is, ok. Vayan colocándolo y luego me dan sus respuestas. Primero analicen. A book. English. Sí, Kelly, do you have a question? Okay, nada más practicar sin escribirlo. Okay. Vamos a ver, Kelly. Okay. The number one is this is a book. Mm-hmm. The number two is this is an English book. And okay. The number three is this is an eraser. Okay. Continue. Is Number four. Not a book. Oh, okay. The number four is this is a notebook. Mm-hmm. And the last one, this is a pen. And this is a clock. Okay. So the clock. Excellent. Yes, qué bonito. La felicito, Kelly. Muy bonita pronunciación. Okay. This is. Cuando usted dice this is, es esto es, ¿verdad? Esto es. Muy bien, Kelly. Gracias. ¿Todos lo tenían de esa manera? ¿Qué dijo Kelly? Yes.
Yes. Okay. Entonces acá ya completaron eso. Ahora vamos a ir haciendo preguntas, ¿ok? You have to spell these things in your classroom. This is a chair. How do you spell chair? C-H-A-I-R. ¿Ok? Así lo van a ir haciendo. ¿Quiénes quieren participar? Usted escoge una palabra, hace la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, dice, this is a chair. How do you spell chair? Le dice la otra persona. Y luego lo deletrea. ¿Verdad? Kelly quiere participar y Carmen. Ok, vamos. Ok, this is a table. Table. Okay. Okay, me imagino que yo le pregunto. Sí, pues el A, usted es el A, luego y es el B y luego el A otra vez. Ah, ok. Ok, entonces ella, usted me pregunta, how do you spell table? Ajá. Y yo le respondo luego. Sí. Ok. Hello, Carmen. Hello. Okay, this is a backpack. How do you? No. Okay, usted dice. Un turno cada this uno. This is a backpack. Entonces yo sería, how do you spell backpack? Okay. This is a backpack. How do you spell backpack? B-A-C-K-P-A-C-K. Wow, qué rápida. Okay. That's okay, Carmen. No es key, solamente no es key, es K, ¿verdad, Carmen? Okay. Muy bien. Okay. Las felicito, chicas. Okay. Kelly, are you from El Salvador? This is a... Yes. Oh, you sound different. Suena diferente, como que no es de acá. Ah, no, claro que sí. So, la escuché como guatemalteca o mexicana, ¿verdad, chicos? Sí. No. ¿Me deja mentir? Tenemos o... una extranjera sí. infiltrada. Ah, se me infiltró alguien. No. No, es de Salvador, Kelly. Sí. Te sigo escuchando otro acento. Ajá, ok. Ok. Sí. Ya es su forma de hablar, pero muy bonito. Ok. Muy bien, Carmen. Carmen fue muy rápida. La felicito, Carmen. Va con todo, Carmen. Ok. Now, ¿qué más? Los varones casi no les gusta participar. Solo si habláramos de Coca-Cola, ahí sí rápido se apunta. Ahí es. O de Powerade. Ajá. O de fútbol. Vaya, vamos, René y Gilberto van a participar. Vaya. Escojan ahí una palabra, quien inicia. Inicia Gilberto, ¿ok? Yo escojo la palabra. Sí. Hay que hacer la conversación. Inicia Hilbert. This is a book. This is a book. How do you spell? Continúa René. How do you spell book? Okay. How do you spell book? Ahora Gilberto, se le trelo porque creo que ya le pregunté. Se le trelo book. Pero. Ajá. No le ves. Sí, es que se escuchó sol. B-O-O-K. Ok, thank you. Ahora un chico y una chica. Vamos a ver, Alejandro Fraín está por allí. Alejandro, se fue. Oh, no, ahí está. Alejandro, are you there? ¿Está ahí, Alejandro? Bueno, Morenita va a participar con Amanda. Ok, inicia Amanda. A, B, y luego A, otra vez. ¿Vamos, chicas? Hay que escoger, bueno, la palabra... ¿Cuál? Window. Vale, window. Con la palabra window.
No las estoy escuchando, Amanda y Morena. Hola, no se escucha. Yo empiezo. Ahora sí, ahora sí. Okay. Inicia. Oye. Morena. Ok, Morena. Vale. ¿Cuál voy a usar? Window. Window, yes. Vale. This is a window. How do you spell window? Lo deletreo yo. Ajá, sí, ayer le pregunto cómo se deletrea. Ah, ok. Ok. Window, aquí está window. Ahí window. No veo la palabra. Window, vale, la voy a escribir entonces. Sí, W, sería. Está. Ah, ok, está. Ahorita. ¿Ya la vio? Sí. Sí, ahorita. Vale. Sería W. I, A, D, O, W. Very good. Thank you. Tienen que hablar fuerte. Muy bien, muy bien. ¿Verdad? Muy bien. Las felicito, chicas. Vaya, seguimos. Gracias. Vamos a la siguiente pantalla. Vaya, ahora es una conversación. Ustedes van a hacer esta conversación, ¿ok? Vaya, vamos a, repetir primero. ¡Oh, no! Repeat. ¡Oh, no! Oh no. Where are my keys? Where are my keys? ¿Qué pasó acá? ¿Qué preguntaron? ¿Dónde están mis llaves? Oh, no. My car keys. Ay, sí, ¿verdad? Yo siempre me preocupo cuando no la encuentro. ¿Verdad? ¿Dónde están las llaves? Ajá, my car keys. Ajá. I don't know. Are they in your purse? Repeat. I don't know. Are they in your purse? No sé. Están en tu cartera. ¿Sí? Billetera. Purse. Billetera. No, they're not. No, they are not. They are not. Maybe they are on the table in the restaurant. Tal vez están en la mesa del restaurante y se regresaron. Excuse me, are these your keys? Ah, no, ahí llegó el server. Qué bueno que pasara eso siempre, ¿verdad? These your keys? Llegó el server, el mesero, ¿verdad? Excuse me, are these your keys? Excuse me, are these your keys? Ajá, ¿son estas llaves? Yes, they are. Thank you. Nosotras las chicas no decimos así, ¿verdad? Yes, they are. Thank you. Gracias. Me las devolvió. Oh, gritamos, ¿verdad? Sí. Así gritamos nosotras. Los varones, no, ellos nunca las olvidan. Nunca. ¿Verdad? A nosotros se nos pierden de suelo. Ah, no, no creo. Siempre andan bien pendientes. Eso es de los que más pendientes andan. Nosotras por andar en el carro. Las dejan en el carro, ya las han dejado. No creo. Yo los veo bien cuidadosos con eso. Vaya, y luego dicen... You're welcome, and this is your wallet. Your wallet. También había dejado la billetera. No, it's not. Where is your wallet, Matthew? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. ¿Qué pasó? Los dos habían dejado sus cosas. Miren. Una, ¿quién había dejado las llaves? La chica tiene que ser, cabal. ¿Y quién había dejado el qué? La billetera, peor. Matthew. Pero mire, no en todos los restaurantes. Ya vamos a ver a ese restaurante. Hay que ir a comer. Miren, porque aquí devuelven las cosas. Y con las pizzas se llaman. Devuelven lo robado ahí, miren. Así que vamos a ese restaurante, vaya. Entonces, chicas, ¿quiénes quieren participar con los chicos? ¿Ah? Gilberto va a ser el Matt, ¿ok? Pero tienen que actuar, no solo
Thank you. No, hay que gritar y hay que hacer como ustedes hicieran si les pasara eso. Y Doris es la chica Lauren que olvidó sus llaves del carro. Y Carmen va a ser la server, la que salió corriendo muy linda a ayudarles. Pero okay, tienen que hacer el drama, tienen que hacer el drama. Vamos a ver, si no, no les reparto bitcoins. Ok, one, two, three. Oh no, where are my car keys? Keys. Keys. Oh no, where are my car keys? Mm-hmm. I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Pero no, venía corriendo, Carmen. Gritando. Excuse me. Yes, they are. Thank you. Llore, Dori, llore. You're welcome. Is this your wallet? No. Is this your wallet? It's not. Where's your wallet, Matthew? It is my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Ah, así de tranquilo, no, Gilberto. Ah, así, es tu cartera. Déjeme ver si es mi cartera. Así, ¿verdad? No. Sí, sí. No, ¿cómo? Ah, es bien serio, es bien serio. A menos que sea bien serio, ¿verdad? Sí, así se escucha. It's in my pocket. Wait a minute. That's my wallet. That is my wallet, okay? Muy bien, las chicas las felicito. Aquí les mando para su chequera. Carmen y Doris. Otras que quieran actuar mejor que ella, pero ahorita ellas ya pusieron buena base. You can do it. Sonia levantó la mano. Sonia. Sonia va a ser Lauren. Tiene que gritar, Sonia. ¿Ok? ¿O quién quiere ser? ¿Quiere ser Lauren o quiere ser server? Cualquiera de los dos, no hay problema. Eso, pero acuérdense que va a llorar y va a gritar y tiene que, ¿verdad? Saltar y todo. Usted es Lauren, entonces. Las chicas lo hacen súper bien. Vanessa Portillo va a ser la que llega detrás corriendo con las cosas. La buena chica, la que ya no encontramos ahora. Y luego, quiero ver, Matt. Matt va a ser alguien que sea chistoso. Julio, quiero que sea Matt. Ok, vamos. One, two, action. Oh no, where are my car keys? Keys. Oh no, where are my car keys? Keys. Matt. No, Matt, sin micrófono está hablando, Matt. Matt, ¿qué le pasó? I don't know. Are they in your purse? ¿Cómo estaría usted, Julio? No, they not. Así de tranquilo. Vaya, vamos a ver. Sí, sí. Ajá. Maybe they're on the table in the restaurant. ¿Server? Corra, server. Vanessa, ahí vienen, acción, Vanessa. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. I'm sorry. Thank you. You're welcome. And this is your wallet? No, is it not? Where your wallet? Matthew. Ella era Matt, no, ella es Lauren. Oh, excuse me. Se emocionó. vamos, Sonia. Vaya. Oh no, Lauren sí es hombre. No, it's not worth your wallet, Matthew. It's my poker. What is mean? That is my wallet. Los dos, ahorita los dos varones, no,
¿verdad? Hey, sí. Wait a minute. That is my wallet. Okay? Wait a minute. Ajá. Pero ahí no escuchamos a Sonia gritar. ¡Sí, es a Sonia! Ok, vamos, ahora José. No, es que no lo dijo. No lo dijo, pues sí, porque ahí Julio estaba bien contento con su papel. Vaya, hoy José, vamos a ver, alguien que haga que los hombres actúen bien. José Mauricio va a ser el... Muy bien, Vanessa, se me olvidó, Vanessa lo hizo muy bien. Así la escucho como una server normal, así creo que actuaría, ¿verdad? Las servers. Ahora, José Mauricio, vamos a ver. Con otra chica que sea gritona. Vamos a ver. ¡Kelly! Todas somos gritonas, todas. No hay excepción. Y quiero ver, quiero ver. Ay, ¿a quién escojo? Aquí tengo mucha variedad de chicas. Y Dina, vaya, Kelly y Dina. Va a estar bueno este papel. Come on, Dina. ¿Quién soy yo? ¿Cuál quieres ser, Dina? ¿La que grite más? Dina, la que grite más. La que grite menos, Yo no grito. No grita, Dina. No grito, solo en el trabajo. Es mentira. Ok, vaya. Entonces, ¿usted va a ser la que se sorprende? No, usted va a ser la server. No. Yo, Kelly. La server no. ¿Cuál soy yo entonces? No, usted es la server. Ok, yo soy la server. Mejor yo soy la Karen. Yo soy server. Okay, está bien. Vaya, chicas. Mira, está emocionada. Va a estar buena esta actuación. Vamos. One, two. Pero no se roben los papeles, ¿sí? Action. Oh, no. Where are my car keys? I don't know. I did your purse. Are they your purse? No, they're not. Enojada maybe. Estaba ella. Ajá, enojada se oye. Sí, obvio. In the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. Ah, qué tranquila. Yes, they are. Thank you. Okay. You're welcome. In this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Matthew? It's in my pocket. What? A minute. Wait a minute. Espérate, le dice. Wait a minute. Thanks, in my wallet. Más o menos. That's my wallet. So yo como bien feliz. Bien feliz. No nos contratan como actores. Cero. No, ahorita siempre van ganando las primeritas. Va, último round. Espérenme que vamos a llegar a las 10 de la noche. Yo tengo, I have a question. Tell me. La pronunciación de, ¿qué significa realmente? En la segunda donde dice Matthew, I don't know, are they in your purse? ¿Pero purse o cómo es la pronunciación correcta? Purse, I don't know, purse. Are they in your purse? ¿Y qué es purse? Es la cartera, in the purse, pero son las pequeñas, las carteras pequeñas, ¿sí? Y la bag es la grande, ¿ok? Las purse son como pero así. Entonces, ¿qué es este como wallet? Wallet son billeteras, las billeteras también. De los chicos, billeteras, no, las billeteras no, de los hombres. Ok, las billeteras de los hombres, son las pero wallet. Entonces... Y las de purse, las mujeres se dicen purse. Las purse son las carteras pequeñas, las que usamos. De las mujeres. Ajá, sí. Ah, ok. Ajá, buena pregunta. Okay. Y las bags son las grandototas, ¿sí? ¿Quiénes usan? También otra duda. Donde, en la última dice Matthew, is my pocket, o cómo se pronuncia esa parte. It's in my pocket. It's my pocket. It's in my pocket. It is in my pocket. Ajá, está pocket. En mi. Así. Está en mi como, bolsa, pero la pocket es la bolsa del pantalón. O la bolsa, o la bolsa del suéter, la bolsa. Pero la bolsa que anda en la ropa. Bolsa es de ropa. Bolsa de ropa. Pocket, los pockets, los bolsillos. Okay. Por eso es que en la foto está ahí revisándose los bolsillos, ¿sí? Está en mi pocket. Wait a minute, espérate. No, that is my wallet. Esa es mi cartera. Vale, vamos a ver. Ok, entonces, queda así. Purse es bolsa de mujer. Sí.
Sí. Cartera. Y cartera pequeña. Pocket, cartera pequeña, ok. De, pero de mujer, de mujer. Wait, y wallet es la del hombre. Como billete. Billeteras. Ok. Okay, thank you. Wait, you're welcome. Wait. Por ejemplo, ahí vean en la imagen, ¿verdad? La chica trae una pequeñita. La chica otra está revisando la otra pequeña y él se revisa. Ahí están los tres tipos de carteras, ¿verdad? De bolsas. Tres tipos de bolsas. Do you have a question, Vanessa? No. Pero un minuto. No. Ok. No. Su mano levantada. Vale, entonces vamos a ver la última ronda. Si tiene la mano levantada, Vanessa. Permítame, chicos, quiero ver qué hora es. No sé cómo quitarlo. Ah, creo que me quiere decir que ya termino la clase. Ok, ya no hay más ronda, yo termino la clase. Vale, chicas, miren, voy a presentarles algo rapidito. No se me vayan, por favor, no sentí esta clase. Vaya, vamos a Podemos ver. Seguir, no hay problema. Eso, estas chicas andan con todo. Sí, hoy nos sentimos. Me gusta, me gusta. Es que más que todo la clase es para que hablen. La plataforma es para que escriban, ¿verdad? Vaya, miren en la plataforma, ¿están viendo? ¿Sí? ¿Todos? Sí. Vaya, miren, ahorita lo que acabamos de ver es la lección 2.1, ¿sí? Uh-huh. Pero estamos muy, muy atrás, tenemos que ir más adelante. Entonces, este video se trata de lo que hemos visto. Pueden ver ya sea este video o la clase con la teacher, ¿verdad? Que la van a ver en la playlist. Y luego dice, what's in your bag? Aquí está, los objetivos de esta. Luego el uso de this, que ya lo vimos, this y this, que es cuando son muchas cosas, ¿verdad? Aquí usted le da clic y ahí ve el video de la diferencia entre el this que vimos hoy y el this, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está el video sobre eso. Y luego... ¿Eso será la clase de mañana? No, usted tiene que ver ese video, ¿verdad? Lo único que no dije el this, pero ahí todo está ya dicho. Entonces... Tengo una pregunta, disculpe por interrumpirla. Dígame. ¿Qué significa eso de knowledge check? El knowledge check son todos los knowledge check donde usted va a revisar en su conocimiento. Revisión de conocimiento. No. ¿Sí? Unas preguntas. Preguntas de cada tema. Preguntas de cada tema significa en español. Knowledge check. Knowledge check. Revisión de su conocimiento. ¿Verdad? Ok. O prueba de conocimiento. Ajá. ¿No ha hecho ninguno, Dina? No, sí, pero tenía la duda de qué significaba knowledge check. Ajá, entonces aquí casi siempre va a encontrar 5 o 6 preguntas. Aquí están las 6 de este tema. Miren, usted ve el video que está saliendo en pantalla y ahí le está haciendo preguntas. What's this? Y usted selecciona, miren, it's a de la clase, ¿sí? Y luego trate de avanzar, no es nada difícil. Mire, después va otro video de lo que vamos a ver mañana. Esto sí vamos a verlo, pero puede adelantarse. Son cositas bien cortitas y fáciles, ¿verdad? Vale, porque para esta semana tenemos que haber completado por lo menos ya esto, ¿sí? Y entrar a la 3. ¿Preguntas? ¿No? ¿No questions? No. Se salvó More porque a participar iba. Así que entrene toda la noche, ahí va a estar dormida gritando. Hola, ¿sí? Teacher. Hola, Carmen. Sí, dígame. I have a question. Tell How me, do Carmen. You find the playlist? The playlist. Sí, vaya, a ustedes le mandaron los links de cada cosa, ¿verdad? Para entrar a la clase, el Zoom. Para la plataforma, y ahí dice otro playlist, ahí dele clic y entran ya al YouTube, y ahí en YouTube va a encontrar los videos de estas clases, va a encontrar 3 nada más, hasta la de hoy, pero ahorita me desconecto y lo subo, se tarda 2 horas en subir, ¿verdad? Así que para revisar lo de la clase de este día, hasta mañana lo van a poder ver, ¿verdad? Ajá, con seguridad. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Pero si quieren revisar los videos de las clases anteriores, ya están, ahí están ya, en la playlist. ¿No más preguntas, chicos? Me gusta que hagan preguntas. ¿No más? ¿No? No. No. Ok, vayan pues a soñar dormidos que están gritando. Adiós, chicos. Okay, adiós. Bye, bye. Descansen. Bye, bye. Thank you. Bye, bye. Rosemary. Bye. Bye.
Bye, 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 bye. Pórtense bien, chicos. Julio, pórtense bien. Bye, bye, Julito. Oh, what? Good night. Good night, René. Good night, teacher. Good night, Carlos Edwin. Good night. Good night. Good night. Buenas noches. Yes. Night.